El objetivo de esta idea, por empezar, que es empezar a hablar del sector privado público, desde mi juicio, que es algo muy importante para empezar a, a discutir y en especial para exponer la reforma fiscal, que es bastante importante y cambia costos impositivos y reestructuraciones. Y hay que tomar decisiones tanto desde el punto de vista de la empresa como analizar la perspectiva que tiene la AFIP sobre estas modificaciones. ¿Cuáles son algunos de estos aspectos a tener en cuenta que se han implementado a partir de la reforma? Y, eh, entre ellos los más relevantes son la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades al 30 y al 25% a partir del 2020 y conjuntamente con esto la gradualidad de los dividendos que se distribuyen en esas sociedades entre el 7 y el 13% de acuerdo a la vigencia de la reducción de la tasa. La gravabilidad de la venta de inmuebles en cabeza de personas físicas en el ámbito de ganancia a una tasa del 15% de la utilidad para la reventa de inmuebles que se compren a partir del 1 de enero del 2018, que eso cambia bastante, ya que hasta la reforma estaban grabadas las ventas al 1,5% sobre el precio de venta, entonces lo hace mucho más oneroso el vender un inmueble, tiene un impacto más en la economía de las personas físicas. ¿Cuál es la importancia de que la universidad se una con el AFIP para actualizar a los profesionales, sobre todo sabiendo que estas reformas se tienen que tener en cuenta en el ejercicio? ¿no? Y buscando la excelencia de los profesionales, eh, buscando reducir la litigiosidad por desconocimiento o mala aplicación de las normas, eh, pero fundamentalmente buscando la excelencia en, en la discusión en ambos sectores.